onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos en lista, está un poquito nevado. Estamos aquí. El día de hoy vamos a subir al Tamaculipas. Estamos aquí a dos compañeros, Areli y Eloy. Vamos a subir los pies de listas igual. Allá vamos. Allá a fondo el objetivo. Aquí el valle que vamos a cruzar. Al fondo, volcán Popocatépetl. Estamos justo en el primer platillo. Ahí viene Areli, viene llegando. Vamos, chicos, al volcán Popocatépetl. En esta ruta de acceso que nosotros estamos tomando, conlleva algunos pasos de escalada. Aquí está Eloy y Areli, están escalando, yo estoy arriba, lo estoy esperando, pero vamos a tomarnos el tiempo para que sea todo con seguridad. Acabamos de cruzar ya lo que fue el primer portillo a la base de el Amaculecatl o la base de los pies. Ahí viene Areli, viene Eloy. Pues básicamente ya estamos aquí en la base de unas cuevas. Estas cuevas podrían funcionar muy bien para venir a bivaquear. Te traes tu sleeping o bolsa de dormir de emergencia y pues no sería necesario traer tu casa de campaña. Puedes dormir abajo de estas cuevas. Aquí a un costado hay otras cuevas, ya se las voy a mostrar para que puedan ver. Y bueno, toda la pared, ¿no? También al otro costado hay unas rutas de escalada para aquellos que escalan en roca aquí en México, puedan venir. Estamos llegando ya a esta zona, es una zona de escalada. Chéquense toda esta gran pared. Hay diferentes rutas de gran dificultad. Les estaré poniendo por aquí en la pantalla la imagen de las rutas que ustedes pueden venir a realizar. Y de igual manera, si requieren la ubicación para poder llegar, pues estamos a la base de los pies. Y aquí abajo de toda esta ruta de escalada, pues hay una cueva para que puedan bivaquear. Aquí ya está esta zona, que ya se ve que recientemente la acomodaron. Yo cuando vine hace tiempo atrás no estaba, pero pues ya está chido para que te quedes a bivaquear y ya el siguiente día le pegues ya directamente a la escalada. Entonces la ruta de escalada o dentro de esta cueva también puedes quedarte a bivaquear. Aquí regularmente la gente de San Mateo Solco venía a dejar ofrenda a los pies del Iztaccíhuatl. Recientemente quiero pensar que subieron por conmemoración del 3 de mayo a adornar la cruz, ¿no? Entonces está un poquito húmedo en esta parte, pero aquí en esta parte está seco para que te puedas quedar a dormir. Filtraciones que se tienen. Toda esta es la gruta, cueva. Y bueno, se ve que sí subieron la gente. Le dejaron aquí una botella. Estuvieron conviviendo un poco con el Iztaccíhuatl. Y pues estos adornos que trajeron hacia esta cruz que está aquí en los pies de listas. Igual ya está un poquito desacomodada esta cruz, pero también se vienen a dejar ofrenda, ¿no? Entonces esta es un buen lugar para que te puedas quedar aquí. Y
lo bueno o la buena vista que tú tienes es que si tú te acercas un poco hacia esta zona, vas a tener la vista del Popocatépetl al fondo. En esta ocasión lamentablemente tiene un poco de nubes, en la mañana estaba con nieve, pero bueno, despertar aquí y ver el Popocatépetl, una chulada. Venga. Ahora sí, ya estamos a 5 minutos de poder coronar la cumbre de la Macuilecatl. Estamos en este valle, al fondo del Popocatépetl, y en esta pequeña V que están viendo, ahí en medio está la cumbre, el pico más alto, la cumbre del Amacuilecatl. Vamos para allá. Llegando ya a la cumbre de los pies, aquí está la placa y una pequeña cruz. Aquí está la placa de la cumbre. Así se ve la vista. Ahí abajo está el tercer portillo. Ahí se ve la vereda que te sube al refugio Otis. Al refugio de los 100. La rodilla. Y pues aquí estamos en la cima de los pies. Chéquense ese loco. ¿Cómo está? Ahí viene Areli. Ahí está Eloy con una foto, pero tal vez le tomamos screenshot a este video. Está muy loco. Yo creo que vamos a pausarle para tomarle unas fotos. Popocatépetl. Listo, pues ya estuvimos tomando algunos videos, fotografías de la cumbre, al fondo todo listo, así what. Y pues bueno, ya vamos de descenso, ahí ya Vareli, ya lo está listando. Y aquí estoy yo. Ya vamos de regreso. Y pues esto fue la aventura hacia... Vareli se está despidiendo. Adiós. Esta fue la aventura hacia la cumbre de los pies. Aquí andamos. Pero hay una pequeña nevada, muy pequeña, apenas empieza a caer un poquito de nieve. A ver si se alcanza a ver en la cámara. Ahorita voy a tratar de enfocarles un poquito de esta dimensión. Está cayendo un poquito, no sé si se aprecia. A ver. Ya está apretando, creo que un poquito más. Tal vez ya se empieza a ver más fuerte. Una pequeña nevada. Chéquense. Chulada. El por qué nos gusta venir a la montaña. Muchos nos dicen locos, pero estar a esta altura, ver estos paisajes, tener esta lluvia de nieve, simplemente es una maravilla. Una maravilla. Ahorita les grabamos que se ponga más blanco. Continuamos en el descenso. Ya paró el aguanieve o la nieve. Ahora estamos aquí descendiendo. Falsa alarma, ¿no? Sí, falsa alarma. Aquí. Así se baja, así se baja. Chéquense.